Bueno, hola gente, ¿cómo les va? Yo ando muy bien. Hoy vamos a ver una película que se llama La Remontada. No les voy a decir de qué equipo a qué equipo, pero me voy a poner en otra posición, ¿no? Lógicamente. Bueno, basta de cosas, basta de vueltas, vamos a empezar. París, 14 de febrero de 2017. Ya saben de quién era la remontada. No vi este video, por cierto, no lo voy a comentar. Is it fair to say that this could be an end of an era for Barca? It could be the beginning of the end for Luis Enrique. Sure. Everything that was wrong could have gone wrong for Barcelona tonight. I think. Ahí claro, estaban criticando al Barça por cómo jugó, pero jugó muy mal ese partido. Malísimo el partido. Absolutamente imposible que el Barça remonte esta eliminatoria, como diría Toni Freixa, el triplete son los padres. He echado de menos una cosa. El golpe en la mesa. He echado de menos una cosa. Alcarrer. Y al carrer, 4-0 y al carrer, 4-0 y al carrer, esto no era lo del carrer y al carrer, y al carrer, 4-0 y al carrer, 4-0 y al carrer, y al carrer. As for Barcelona, the end of an era in terms of guys like, you cannot do it anymore. There's no way they can come out. They can beat teams 4 and 5-0 at home, but when you're taking a 4-0 lead to the new camp, your tactics will be sitting in and making it really tough. Si el último puede marcar los 4 goles a nosotros podemos marcar 6. Saludaban. A simple life chained to the wall.
de Iniesta. Marquinhos, el pivote, Iniesta, el paso en contra, viene de gol. Pero lo peor está por suceder. Fíjense lo que pasa, o sea, fíjense cómo el Barça sufre el descuento de Cavani. Y María dijo: minuto 87. El tiro libre de Neymar. Penal. Para mí no fue penal, es un penal. Se adelanta Neymar, brasileño Neymar. Hasta que va a llegar uno de los goles que más gritó en mi vida como hincha del Barça. Bueno, todavía no llega. Solo un gol para una de las millones de años del mundo. It's Neymar trying to feed it through. It's a score. It's in. It's in. It's in. Barcelona are done, you know, you take a look, they've got an aging team, Busquets and Iniesta, blah, blah, blah. Yet here they are now, through to the quarterfinals, back very much in the conversations of winning the cup. The key for the other teams is to remember that Barcelona got beat before. That's the key thing. Más que un club, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya gustado el video.